Bienvenidos todos a un nuevo video. El día de hoy estamos reaccionando a un video de caníbales. Es el iceberg de caníbales. El señor iceberg de caníbales. Porque no sé si reaccionar completamente al video entero, porque está muy largo. No lo sé, ¿vale? Así que de momento decidí dividir en dos partes este video, esta video reacción. Y si veo que les gusta, que comentan el video, que le dan like, pues hago la segunda mitad. Les recuerdo que tengo Instagram, @-natalan. Por si quieren ir a seguirme, lo agradecería bastante, la verdad. Muchas gracias. Es más, si van y me siguen y me ponen en cuatro. No. Si van y ponen pelelenga, yo les respondo. Sin nada más que decir, comenzamos, chicos. A ver qué tal está, espero que esté bueno, gente. Escala 4. Ok. Ponen los nombres de los caníbales, obvio. Odi Sánchez. Venga, es Loquendo. Proveniente de Estados Unidos, específicamente del estado de Texas, era una mujer que mantenía una relación con un hombre llamado Scott. Después de varios años juntos sin mayores problemas, Oti quedó embarazada. Su esposo es... Oh no, hermano. Caníbal y embarazada no van de la mano. Scott mencionó que durante el embarazo, a Oti le diagnosticaron depresión posparto. Sin embargo, días después, los familiares mencionaron que el diagnóstico fue psicosis posparto, una condición que puede causar pensamientos delirantes y alucinaciones. Un año antes, a ella le habían diagnosticado esquizofrenia paranoica. Oh, Dios. Se rumorea que Oti dejó de tomar sus medicamentos. Todo está bien, era una pareja completamente normal. Tuvo a su bebé y le dio todo eso. Medicamentos antipsicóticos debido a los efectos secundarios. A pesar de todo, Oti logró manejar bien su embarazo y finalmente dio a luz a su bebé, llamado Coti. Después de semanas de enfrentar estos desafíos, Oti dejó a su esposo después de una pelea y se trasladó a vivir con su madre y primos. Aunque expresó en múltiples ocasiones que no la dejen sola con el bebé, no le hicieron caso ni la tomaron en serio. No. Permaneció en una casa donde había acceso a espadas. En una madrugada de domingo, la mujer de 33 años cometió un acto terrible al dejar a su hijo pequeño y consumir partes de con un cuchillo para carne y dos espadas. Se comió partes como el cerebro, la nariz y los dedos de los pies. Después de este acto desgarrador, Oti intentó quitar la vida. Todo esto sucedió mientras su hermana y dos sobrinas de 5 y 7 años... ¡Verga! Y todavía ella dijo que no la dejaran sola con el bebé. ¡Digo, Dios! Se lo comió entero. Dormían en otra habitación. La familia se dio cuenta de lo sucedido y la hermana de Sánchez llamó rápidamente a la policía para informar del terrible suceso. Cuando la policía llegó, se encontraron con una escena espantosa. Según los agentes, Oti mencionó varias veces que el diablo la había obligado a cometer esos actos atroces. Esquizofrenia en su máximo esplendor. Atroces contra su hijo, incluido el consumo de su cerebro. Oti Sánchez fue arrestada y más tarde fue declarada no apta para ser juzgada debido a problemas de salud mental. Fue ingresada en un hospital psiquiátrico bajo custodia estatal. No hay una conclusión definitiva para su caso, ya que fue sometida a evaluaciones y tratamiento psiquiátrico en lugar de enfrentar un juicio penal tradicional. En mayo del 2012 en Miami, Florida, Rudy Eugene llevó a cabo un ataque brutal contra un hombre sin hogar llamado Ronald Popo en un puente de la ciudad. ¿Este lo vi? La escena fue ¿este de Venezuela? Caótica y aterradora. Eugene se abalanzó sobre Popo con una ferocidad desenfrenada, usando sus manos como garras para arrancar trozos de piel y tejido facial. Los transeúntes miraban horrorizados mientras el ataque continuaba sin piedad, con Eugene sumergiéndose cada vez más en un frenesí violento. La policía llegó al lugar en medio del caos y trató de detener el ataque, pero... Fuck, hermano, parecería puto ataque zombie, ¿no? Yo lo pensé, tú lo pensaste. Eugene parecía estar completamente fuera de control. Fue un enfrentamiento desgarrador y desesperado, mientras los oficiales luchaban por contener a Eugene, cuya fuerza y determinación parecían no conocer límites. Verga. Finalmente... Estaba drogado, tenía cocaína encima, digo yo. En un acto de valentía y desesperación, un oficial se vio obligado a disparar a Eugene para detener el ataque, poniendo fin a la violencia pero dejando una escena de horror y destrucción a su paso. El caso del caníbal de Miami sacudió a la ciudad y al mundo entero, provocando un intenso debate sobre la violencia, la salud mental y el abuso de sustancias. Las preguntas sobre lo que llevó a Eugene a cometer un acto tan atroz siguen sin respuesta, dejando a la comunidad y a las autoridades desconcertadas y preocupadas por lo que podría impulsar a alguien a cometer un crimen tan brutal y sin sentido.
Después del ataque, Ronald Popo, la víctima del brutal asalto, quedó gravemente herido y fue trasladado de urgencia a un hospital cercano. Los médicos lucharon por salvar su vida y brindarle la atención médica necesaria para tratar sus terribles heridas. ¿Sí logró sobrevivir? Popo sufrió lesiones catastróficas en su rostro y otras partes de su cuerpo, y su recuperación sería un largo y difícil camino. A pesar de los esfuerzos de los profesionales médicos, Popo quedó con cicatrices permanentes y discapacidades físicas significativas como resultado del ataque. Se lo chingó casi por completo, mira. ¿Esto es el nivel 1? No me jodas. Su vida cambió para siempre en aquel fatídico día y se convirtió en un símbolo de la brutalidad y la violencia que pueden ocurrir en cualquier momento y lugar. Aunque se mantuvo fuera del ojo público después del incidente, su historia continúa siendo un recordatorio impactante de los peligros y las tragedias que pueden surgir en la vida cotidiana. Anthony Morley fue condenado a cadena perpetua por el asesinato de su entonces pareja sentimental, Damian Oldfield. Previo al asesinato, sostuvieron relaciones sexuales y posteriormente Morley mutiló algunas partes del cuerpo, como el muslo y el pecho de Oldfield, para luego junto con otros ingredientes y consumir parte de ese platillo, aunque no... Se parece a Dahmer. Dahmer también hacía eso, ¿no? Cocinaba las partes de algunas de sus víctimas y se las comía. Pudo terminárselo por razones desconocidas. Morley nació en 1972 en Bexley Place, Leeds, Reino Unido. Desde la adolescencia, enfrentó dificultades con sus preferencias sexuales. Con el tiempo, regresó a Leeds y se convirtió en chef, trabajando en reconocidos restaurantes. Antes de convertirse en asesino, tuvo relaciones sexuales tanto con hombres como con mujeres, aunque rechazaba su homosexualidad, lo que fue uno de los motivos de su crimen. Morley también luchó contra el alcoholismo y la agresividad. En una ocasión, atacó con un cuchillo a su expareja, Shaun Ward, y amenazó a los paramédicos con un rifle de aire comprimido. Según Steven Robinson, Morley también lo agredió, amenazándolo con quitarle la vida. El 23 de abril de 2008, Morley intercambió mensajes con Oldfield antes de encontrarse en su departamento. Durante la noche, cocinaron juntos y luego se acurrucaron desnudos para ver una película. Morley afirmó que se quedó dormido y al despertar encontró a Oldfield realizándole actos lo que lo llevó a quitarle la vida, cortándole la garganta y apuñándolo 30 veces. ¡30! Se le pasó un poco la mano. Luego, mutó su cuerpo, cocinó partes y trató de comerlas, pero no pudo hacerlo. Morley fue arrestado al día siguiente y condenado a cadena perpetua con un mínimo de 30 años en octubre de 2008. La motivación exacta de sus acciones sigue siendo desconocida, aunque se especula que sus dudas sobre su sexualidad y un episodio de violencia en el pasado podrían haber contribuido. ¡Qué locura, bro! No quiero ver el nivel 12, ¿eh? Un ciudadano británico, actualmente cumpliendo una condena en prisión por el asesinato de su amiga, confesó en una carta a un periódico sensacionalista del Reino Unido haberse consumido el cuerpo de ella después de desmembrarla. Paul Durant, un individuo de 44 años, envió la carta desde su celda en la prisión donde se encuentra recluido en la Costa Blanca al diario británico Daily Mirror, detallando el supuesto acto de canibalismo. El británico ya había admitido el asesinato de la joven Karen Durrell, pero los investigadores del caso no habían logrado localizar el cadáver. Después de quitarle la... corté su cuerpo en pequeños trozos y consumí todo lo que consideré comestible, confesó Durant. El británico, quien tiene una adicción a la heroína, afirmó que creía que Dios le había enviado a Karen con ese propósito y que recibía mensajes divinos a través de la televisión. ¿Sabes qué? Siempre usan a Dios como excusa para hacer este tipo de cosas. Y quizá tenga un porqué y una explicación lógica. Si alguien lo sabe, que lo ponga en los comentarios. Cuando mataron a Dahmer, lo mató un cabrón que decía que Dios lo había enviado a él para hacer justicia. Asesino caníbal, como lo han llamado, llegó a España con un pasaporte falso después de huir de la policía en Londres. Durant había sido detenido en el Reino Unido por intento de robo a mano armada, pero escapó mientras estaba siendo sometido a pruebas médicas en el hospital. Escalé el balcón y huí por miedo a volver a estar en prisión, relató el presunto caníbal, quien añadió que ha estado entrando y saliendo de la cárcel desde los 11 años. Cuando llegó a España, entabló amistad con la víctima y su pareja, Miles Lanning, de 37 años, quien comentó sobre el asesinato que Durant siempre estaba ensimismado y se reía solo por cualquier tontería. No, esquizofrénico. Obvio, de lleno, bro. A ver, ahí les voy a una pregunta. Si ustedes estuvieran en una isla desierta, caen con alguien de acá, son amigos, caen con una persona y tienen demasiada hambre, ¿recurrirían al canibalismo o no lo harían? Yo preferiría morirme de hambre a tener que empezar a comernos los unos a los otros. Don Howard Fish nació el 19 de mayo de 1870 en Washington.
tras la muerte de uno de sus hermanos, decidió cambiarse el nombre por el de Albert, posiblemente para olvidarse de uno de sus apodos. Yamendex, en español significa huevos con jamón, que tantos problemas le habían causado en uno de los orfanatos donde pasó gran parte de su infancia. Como su madre no podía mantener a la familia, su progenitor, 40 años mayor que su esposa, había fallecido, ingresó a la criatura en un centro donde sufría constantes maltratos y abusos. Tan solo contaba con 5 años. Sin embargo, Albert no intentaba escapar de dichos castigos. Todo lo contrario, el pequeño anhelaba que llegase ese momento. Sentía placer con cada paliza, incluso lograba alcanzar el orgasmo. Y ahí empezaron sus tendencias masoquistas. Los informes de aquella época describían a Fish como problemático y con una tendencia imperiosa a padecer dolor. Se infligía cortes y golpes en el cuerpo, y también los propinaba a otros compañeros, coleccionaba recortes de prensa donde se hablaba de crímenes y admiraba a los que se tildaban de caníbales. Damn, podemos bro. Decir que se sentía identificado con el hecho de comer carne humana. Algunos expertos apuntan que este carácter se fraguó debido a la infancia que vivió y sobre todo a las dos generaciones de enfermedades psiquiátricas que habían padecido varios miembros de su familia. Hasta un total de 7 personas de su parentesco más directo, entre ellas su madre, que escuchaban voces y tenían fuertes alucinaciones. Una vez que se gradúa en la escuela con 15 años empieza a frecuentar baños públicos para ver a jóvenes desnudos y practicar sexo con ellos. Oh, Dios. Acaba ejerciendo la prostitución con hombres y abusando de algunos de ellos durante gran parte del día. El resto del tiempo actúa como esposo y padre perfecto. Oh, esa hermano, doble vida, puta madre, una doble vida, qué hijo de perra. Vida comienza en 1898, cuando se casa con una mujer 9 años menor que él, con la que tiene 6 hijos. Aparentemente, Fish se dedicaba a pintar casas y a la decoración de interiores, pero eso solo era una estrategia que le servía para establecer contacto con jovencitos. Nunca repetía en el mismo lugar. Viajaba constantemente por todo el país. Estuvo hasta en 22 estados, donde cometió multitud de perversiones con menores. Cuando empezaban los problemas se marchaba. Y así durante años. Esa obsesión por el dolor le llevó a autoinfligirse castigos y mutilaciones. Se clavaba alfileres en la pelvis y en los genitales, en una radiografía hallaron casi una docena, rebosaba su cuerpo desnudo sobre rosales repletos de espinas y hasta le pillaron más en su habitación mientras se golpeaba la espalda con un palo con clavos. ¿Qué? La sugestión que le provocaban aquellos actos le hacía obnubilarse con la idea del pecado. ¿Clavos? Sufría todo tipo de alucinaciones religiosas y solo expiaba sus culpas mediante el castigo físico. Aquel dogma lo llevó al extremo, afirmando en múltiples ocasiones ser Jesucristo o San Juan, y que el Todopoderoso era quien le ordenaba cometer dichos sacrificios humanos. Era lógico que las autoridades decidieran ingresarle en un centro psiquiátrico. Sin embargo, y aunque fue internado 3 veces, le dejaban salir al no demostrarse que estuviese loco. Parece ser que la personalidad psicopática de carácter sexual que sufría Fish no era suficiente para mantenerlo en un centro. Además, le arrestaron en 8 ocasiones por cometer varias estafas, robos y enviar cartas obscenas a las mujeres que se anunciaban en los periódicos para buscar pareja. Una de sus predilecciones era buscar niños de color para practicar sus terribles fantasías sexuales. Sin embargo, la primera víctima que desapareció fue de raza blanca. Se trataba de un niño llamado Billy Gaffney que, el 11 de febrero de 1927, fue raptado por Fish mientras jugaba con otros 2 amigos en la puerta de su casa. Cuando el más mayor se percató de que el pequeño no estaba, otro de los niños le contó que se lo había llevado el Coco, un anciano de complexión delgada, con cabello y bigote gris. No, bro. Esa fue la descripción que dieron por primera vez del abuelo asesino. Jamás se encontró. Este tipo está enfermo. Literalmente tenía un problema gravísimo. Era pervertido. Era un sociópata. Encontró el cuerpo de Billy. Sin embargo, el único asesino por el que se pudo juzgar a Fish fue el de Grace Wood, una niña de tan solo 10 años. ¿Qué? Este crimen lo cometió gracias a su rostro aparentemente amable y pacífico, y, por supuesto, a su poder de convicción. Ted, el hermano mayor de la chiquilla, publicó: de verdad, mira a este hombre. ¿Tú lo ves en la calle y crees que es malo? Yo lo veo en la calle y creo que el cabrón es un señor tranquilo que, qué sé yo, le gusta fumar de vez en cuando y le gusta jugar al golf con sus compañeros. Yo qué sé, no le veo cara de malo, pero realmente detrás de ese rostro de señor tranquilo está el mismísimo diablo, cabrón. Un anuncio en el periódico en el que pedía una oportunidad laboral. El criminal lo leyó y acudió a la dirección familiar con la excusa de ofrecerle un puesto de trabajo. Fue allí donde conoció a Grace.
acabó obsesionándose con ella, así que urdió un plan para que sus padres accediesen a que lo acompañase a la fiesta de cumpleaños de su sobrina. Previamente, Fish había logrado establecer una buena relación con la familia Wood, con quienes compartió una mañana de charla y desayuno. Los padres de Grace dieron el visto bueno y el abuelo les prometió que la tendrían de vuelta antes de las 9 de la noche. Jamás regresaron. A partir de ahí se inició una búsqueda desesperada por toda la región, pero no lograron dar ni con el paradero de la niña ni con el de su secuestrador. 6 años después... Es que antes era muy extraño todo esto, mamón. Tiene poco que ver, pero yo cuando me vi esta película de la pareja del Elvis Presley, creo de que Elvis Presley tenía como 25 años, 26 años, y se enamoró de una morría de como 14 o 13 años, huevón. Desde la desaparición de Grace y con las esperanzas ya rotas, la familia recibió una misiva de Albert Fish en la que les contaba qué ocurrió aquella tarde y qué hizo con su hija. Sus palabras dejaron en estado de shock a la madre y fue su hijo Ted quien tuvo que terminar de leerla. Sin poder dar crédito a lo que habían leído, entregaron la carta a la policía. El contenido era aterrador. El domingo 3 de junio de 1928, llamé a su puerta en la calle 15406 Oeste. Llevaba queso y fresas, y almorzamos. Grace se sentó en mi regazo y me besó. Me propuse comérmela. Con el pretexto de llevarla a una fiesta, le pedí que le diera permiso, a lo que usted accedió. La llevé a una casa vacía que había elegido con anterioridad en Westchester. Cuando llegamos, le dije que se quedara afuera. Mientras ella recogía flores, subí y me desnudé, continúa la carta. Sabía que si no lo hacía podría mancharme la ropa con su sangre. Cuando todo estuvo listo, me asomé a la ventana y la llamé. Entonces me escondí en el armario hasta que ella estuvo en la habitación. Al verme desnudo, comenzó a llorar y trató de escapar por las escaleras. La atrapé y me dijo que se lo diría a su mamá. Primero le quité la ropa. Como pataleó, arañó y me mordió. Pero la asfixié hasta que la vida. Luego la corté en pequeños pedazos para poder llevar la carne a mi habitación. Quisé su rico y tierno trasero. Me llevé 9 días comerme su cuerpo entero. No abusé de ella, aunque podría haberlo hecho si lo hubiera deseado. Murió virgen. En un principio se pensó que lo que contaba la carta no era real y que esta era obra de un sádico, pero... Todavía se tomó el tiempo de escribir una carta de qué fue lo que pasó detallando cada momento de los últimos segundos de vida de la morra y se la envió a los papás. Pero el detective William King se percató de que había detalles que solo el secuestrador de Grace podía conocer. Una pista clave les llegó en forma de símbolo. El sobre de la carta tenía impresa una insignia hexagonal junto a las siglas de una asociación benéfica. Una vez hallado el lugar y al criminal, la policía acudió al domicilio de Albert Fish. Le arrestaron el 13 de diciembre de 1934. Durante el interrogatorio, el vampiro de Brooklyn explicó con todo lujo de detalles qué había hecho con la niña. Afirmó que, tras quitar vida, le quitó la cabeza con utensilios de cocina y el resto del cuerpo con una sierra. No soy un demente, solo un excéntrico. A veces ni yo mismo me comprendo, dijo. Se confesó autor de varios crímenes más. Por ejemplo, el de un niño de 4 años al que flageló hasta quitar vida, cortó las orejas, la nariz y los ojos, del que bebió su sangre y al que desnudó para después prepararse un estofado. También contó lo ocurrido con un vagabundo al que obligó a realizar actos sádicos, masoquistas y coprófagos durante varias semanas. Le acuchilló las nalgas. ¿La cuchilló las nalgas? Pero tiene la cara de ser el señor más tranquilo del mundo. ¿Cómo era tan enfermo, pervertido y retorcido? Gas para beber su sangre e intentó cortar el miembro masculino, pero desistió ante los gritos del joven. Durante el juicio, que se celebró el 11 de marzo de 1935, Albert Fish narró con una sonrisa en los labios todas las depravaciones que había realizado con unos 100 niños. ¡No y mames! Y aunque aseguró haberle quitado vida al menos a 15. ¡Te turbo pasaste de verga! El único crimen que la policía logró demostrar fue el de Grace Wood. 10 días después de que diese comienzo la vista y que subieran al estrado diversos psiquiatras para explicar la despiadada personalidad de Fish, el jurado lo encontró culpable y el juez lo sentenció a morir en la silla eléctrica. ¡Hala! La ejecución se produjo el 16 de enero de 1936. Entre los periodistas allí congregados se encontraba el reportero del Daily News que escribió. Sus ojos llorosos destellaron de alegría ante la idea de ser sometido a un calor mucho más intenso, comparado con el que usualmente se quemaba para satisfacer su lujuria. Preguntó si estaría consciente en el momento de su muerte. Dijo que era el único placer que le faltaba probar.
su propia muerte, el delicioso dolor de morir. Dios. 3 minutos después de la descarga eléctrica, se certificó su muerte. Aquel fue su último escalofrío. O sea, muy probablemente cuando estaba en la silla eléctrica a punto de morir, el cabrón estaba excitado. Jeffrey Dahmer, el asesino que frecuentaba lugares de ambiente gay para elegir a sus víctimas. Este va a estar un bueno. Asesino serial que terminó con la vida de 17 personas, entre ellas adultos y jóvenes. La policía, tras detenerlo, lo describió como un joven de tez pálida que se presentó a la vista de los agentes lloroso y asustadizo, menciona el libro Crónica Negra del siglo XX, escrito por José María López Ruiz. Un elemento muy particular de Dahmer fue el ataque perpetuado a 17 hombres jóvenes, específicamente afroamericanos y homosexuales, o de ambas características, pero no solo los mató, sino también los degustó. Aunque uno de ellos escapó. Esta última víctima salió vivo de los terrores que muchos no habían podido contar, pero al momento de que los oficiales lograron capturarlo, gracias a la desesperación de la persona, se descubrió el horror. Sus padres, Lionel Herbert Dahmer y Joyce Annette Flint, le daban mucho amor a su hijo, además de darle todo. Bueno, en la serie de Netflix no es verdad eso. La serie de Netflix, los papás eran una mierda. Educación y buena vida social. A diferencia de otros asesinos seriales que sufrieron en su infancia de maltrato físico y psicológico, Jeffrey fue todo lo contrario. Como consecuencia del trabajo de su padre, quien era químico, se mudaron muchas veces, pero en 1967 pasó el resto de su infancia y adolescencia en Ohio, lugar donde iba de pesca con su padre, y al atrapar a los peces le gustaba abrir el canal para ver cómo morían, a la edad de 10 años. Incluso se la pasaba caminando sobre la carretera para poder encontrar algún animal muerto, este lo llevaba a su casa y los abría. En su adolescencia sus padres se divorciaron, su papá se casó nuevamente y este le dijo que se fuera a vivir con él, lo cual aceptó. De igual forma le pidieron que se inscribiera a la Universidad de Ohio, pero él lo dejó por su alcoholismo. En 1978, inició su vida en Milwaukee con una cámara Polaroid con la que empezó a tomar fotografías, pasatiempo clave que en un futuro lo delataría. Ya en el estado encontró a un chico laosiano, de 13 años, el cual Dahmer le pidió que posara, pero este tuvo miedo y lo acusó con sus padres, quienes fueron a denunciarlo y en 1979 fue declarado culpable, aunque solo estuvo 10 meses encarcelado. Jeffrey tenía el interés en las personas que usaban el autostop, usuarios que buscan viajes gratuitos, ya que eso le permitía llevar a... Cabe resaltar que muchas veces Dahmer se salió con la suya porque el cabrón tenía la suerte... ¡Seamos honestos, cabrón! ¡Era blanco! Por aquel entonces había mucha cosa con la policía y las personas negras en Estados Unidos. Hombres a su casa y así tener relaciones sexuales, pero una persona a quien recogió quiso irse, pero Dahmer no lo permitió y lo mató. Cuando recogió a Steven Hicks y este no estaba interesado en algo sexual, Dahmer lo golpeó en la cabeza para después abusar de él y quitar la vida, lo desarrolló y cada parte de su cuerpo lo colocó en bolsas de plástico. Subió a su auto para tirarlas en la carretera, pero la policía lo detuvo y le preguntó por esas bolsas, a lo que Jeffrey les comentó que era basura y lo multaron por exceso de velocidad. Puta al llegar madre. A casa fue al sótano y las escondió en una tubería. En esa época se alistó al ejército y se fue, no fue sino hasta su regreso cuando los desenterró, rompió los huesos y los esparció en un matorral. Con su primer crimen trató de acercarse a la iglesia para mantenerse en estado de celibato, reprimió sus deseos sexuales o durante 10 años, pero mientras pasaba el tiempo pensó que podría satisfacer sus deseos sexuales, razón por la cual frecuentaba lugares de ambiente gay. Su modus operandi era invitar a las víctimas a ver pornografía o a sacarse unas fotos, los drogaba. No, hermano, imagínate que te inviten a ver porno. Qué raro, qué invitación tan extraña. Estrangulaba, abusaba y se masturbaba encima del cuerpo. Tomaba fotografías del cadáver y de cada etapa del desmenuzamiento. A veces solía utilizar ácidos para convertirlos en una especie de zombie y que hicieran lo que él les pidiera y así sí. No tener quejas de parte de sus víctimas. Eran como lobotomía, no lo que les hacía. Trataba de hacerlos sus putos esclavos. Era muy surreal. Víctimas, pero al despertar buscaban la manera de irse, aunque este les quitaba la vida. Entre 1978 y 1991 Dahmer le quitó la vida a 17 jóvenes. 12 de ellos murieron en su departamento y 3 en la casa de su abuela. Verga. Las dos primeras víctimas las asesinó en el hogar de sus padres, Ohio. 9 de las víctimas eran afroamericanos, pertenecían a minorías étnicas y le atraía un determinado tipo de cuerpo antropométrico. Algunas de ellas fueron menores de 18 años y los ubicaba en bares gay en la calle. Una vez que los llevaba a su departamento 924 les quitaba la vida, desnudo.
parte de su cuerpo y lo que captaba con la Polaroid eran los miembros arrancados de quienes fueron sus víctimas, menciona el libro. El 22 de julio de 1991 dos agentes iban patrullando por una zona marginal en Milwaukee, ahí fue donde encontraron a un hombre afroamericano caminando y este los llevó a la casa de Dahmer. El asesino trató de excusarse con el uso de alcohol y juegos eróticos, pero un policía decidió entrar a su casa y vieron las fotografías. Ese mismo policía abrió la puerta del refrigerador y se dio cuenta que lo que estaba en las fotos era parte del refrigerador. Cabezas, manos, penes en una olla, carne en el ¿Penes en una olla? Gelador, tarros con genitales en conserva, cloroformo y la que quizá fuese la más macabra colección de fotografías jamás reunida. Practicó lobectomías a algunas de sus víctimas inconscientes. Se dice que en una ocasión abrió un agujero en el can... ellas y vertió una solución de ácido clorhídrico en el interior. Cuando lo llevaron a juicio lo protegieron con una barrera de 6 metros de alto y lo condenaron a 957 años, pero... ¡957 años! Al ser encarcelado y cumplir 2 años en la cárcel fue asesinado por otro convicto. La adquisición de las cosas de Dahmer, como la... que por cierto, lo mandó Dios a matarlo según él, ¿eh? Las herramientas, fotografías y la nevera, fue destruido. La ciudad de Milwaukee destinó $400,000 en su destrucción para evitar que se creara una colección con ellos. Steven Griffiths era un tipo tímido y dedicado a su profesión, la criminología. Fue así hasta que una cámara de seguridad lo captó golpeando a una mujer a la que después le quitó la vida con un disparo de ballesta. Cuando lo detuvieron confesó otros asesinatos y cómo se alimentó con partes de sus víctimas. A los pocos colegas y los muy escasos amigos que visitaban a Steven Griffiths en su departamento de Bradford, Inglaterra, jamás les llamó la atención que tuviera desplegadas en las paredes de su estudio, prolijamente fijadas con chinches sobre unas planchas de corcho, las fotos de los asesinos en serie más famosos de la historia. ¿Qué? Después de todo... ¡A la verga! El tipo, no mames. Tremendo wannabe, loco. Quería ser como ellos. Tenía así las fotos de los asesinos ahí, así para presumir. ¡Sus ídolos! Y a nadie se le hacía raro. De 40 años, taciturno y poco sociable, tenía un título de grado en criminología y estaba preparando su tesis de doctorado sobre el asunto. Pese a ser poco hablador, más de una vez se explayaba sobre ellos ante sus visitantes. Solía empezar por una silueta en blanco con un signo de interrogación sobre la cara y el nombre Jack al pie, que era por supuesto el destripador. También contaba la historia de Fred West y su esposa, Rose, los dueños de la casa de los horrores, donde habían cometido cerca de 20 crímenes. Más allá estaba Ted Bundy, el norteamericano que le quitó la vida a más de... Y tiene peinado de estúpido, ¿sí o no? 30 mujeres entre 1974 y 1978 y, claro, tenía una foto de John Wayne Hayes, el payaso asesino que había protagonizado un raid asesino de varones jóvenes en la década de los 70 y, con... ¿Qué mierda dijo? ¿Qué va a decir? Taba Griffiths había inspirado a Stephen King para escribir una de sus novelas más famosas. Algunos de esos pocos colegas y muy escasos amigos recordarían después, cuando el nombre de Griffiths se hizo tristemente célebre, que en esos paseos por su galería de criminales, el tipo mostraba especial interés en contar dos historias. Una de ellas era la de Ed Gein, el carnicero de Plainfield, un asesino en serie que no se conformaba con quitar las vidas, sino que utilizaba las pieles de sus víctimas, y también de cadáveres frescos que desenterraba del cementerio para hacer las fundas de sus almohadones. La otra mierda. Era la de Jeffrey Dahmer, el carnicero de Milwaukee, que guardaba como trofeos los cadáveres de muchas de sus 17 víctimas, todos varones jóvenes. Además del apodo de carnicero, explicaba Griffiths a sus visitantes, tanto Hein como Dahmer también habían recibido el de caníbal por su afición a cocinas y comer partes de los cuerpos de las personas a las que le quitaba vida. Los relatos eran un poco truculentos, pero lógicos. Griffiths se explayaba con pasión sobre su materia de interés, la criminología, como un biólogo puede hablar de las células o un físico de los neutrones. Para todo. Le apasionaba todo este tema, ¿eh? Yo tenía un compa que le hacía un chingo de bullying. El güey un día decidió meterse a práctica de tiro con arma, güey. Y llegaba a la clase y me decía que ahora sabía disparar. Y en ese momento nunca llegué a pensar nada malo. No dije, este cabrón va a ser, pues ya saben lo que va a ser, ¿no? Pero luego crecí y dije, puta, este cabrón igual y se aventaba un tiroteo un día de estos porque le hacían tanto bullying. Steven Griffiths era un joven científico obsesionado con su materia. Hasta que las imágenes de una cámara de seguridad lo pusieron al descubierto, nadie había imaginado que además de estudiar a los asesinos en serie, se había convertido en uno de ellos. Una noche de finales de mayo de 2010, un guardia de seguridad del edificio donde vivía Griffiths mataba el aburrimiento mirando, más por curiosidad que por profesional, las grabaciones de las cámaras.
Las miraba casi sin atención, tal vez tratando de descubrir alguna mala costumbre o hábitos raros de los vecinos, como esa vieja señora que sacaba a pasear el perro puntualmente a medianoche. Estaba revisando las imágenes de la madrugada del 21 de mayo cuando quedó petrificado frente a la pantalla. Vio a un hombre persiguiendo a una mujer que corría y, aunque la grabación no tenía sonido, también se veía que gritaba. Vio como el hombre la alcanzaba y la golpeaba y después salía de la imagen menos de un minuto mientras la mujer sigue inconsciente en el piso. Vio como el... Ey, si llegaste hasta esta parte del video, recuerda que estoy en Twitch ahora mismo streameando. Es más, no importa la hora ni el día en el que veas este video. Cáele a Twitch. Es más, di: hola, vengo de parte del video. Yo te saludo, va. El hombre volvía con una ballesta contra la cabeza de la mujer y la flecha se clavaba en el cráneo. Vio como el hombre cargaba a la mujer sobre un hombro y se alejaba con ella hasta salir del foco de la cámara. Apenas pudo reaccionar, el guardia de seguridad llamó a la policía. Juntos vieron otra secuencia, de la misma noche del 21 de mayo, pero más tarde, donde el mismo hombre camina cargando dos bolsas de plástico. Por el esfuerzo que parece hacer, se nota... ¡Oh! Me salió en TikTok una de un cabrón que había matado a una chica y la llevaba al cadáver en la espalda, huevón. Llevaba el cadáver para esconderlo. Cuando lo sacó el cadáver a esconderlo, pasa una patrulla de policía enfrente de él. Que las bolsas son pesadas. ¿Conoce a ese tipo? Le preguntó uno de los policías al guardia de seguridad. Sí, vive acá, siempre me pareció un tipo tranquilo. Minutos después, los policías sacaron a Steven Griffiths esposado del edificio y lo llevaron a la comisaría. Griffiths fue detenido la noche del 24 de mayo y al día siguiente apareció un cadáver desmembrado de una mujer en el río Aire, a unos 5 kilómetros de Bradford. La identificaron como Susana Blamires, trabajadora sexual de 36 años, habitué del distrito rojo de la ciudad, alcohólica y adicta a la heroína y el crack. Además, era la mujer que aparecía en las imágenes de la cámara de seguridad, la de la flecha de ballesta en la cabeza, aunque la flecha ya no estaba en el cráneo, pero el agujero sí. Griffiths confesó sin ningún tipo de resistencia. También confesó haber acabado con la vida de otras dos trabajadoras sexuales, a Susan Rushworth, de 43 años, en junio de 2009, y a Shaylee Armitage, de 31, en abril de 2010. Dijo también que había acabado con la vida de otras, pero que no recordaba sus nombres, ni tampoco las fechas en que lo había hecho. Mierda. La policía buscó los expedientes de homicidios y desapariciones sin resolver en Bradford y sus alrededores para tratar de identificar a las otras víctimas de Griffiths. En su confesión dijo que odiaba a las trabajadoras sexuales, porque en ellas veía a su madre, que lo había separado de su padre, y que se acostaba con cuanto hombre se le ponía enfrente. Y que él tenía que soportarlo. También dijo que no desechaba los cadáveres completos, sino que cortaba algunas partes para comérselas. Fuck. Contó que a veces las cocinaba, pero que también le gustaba la carne cruda. Les indicó a sus interrogadores que buscaran una página de internet donde usaba el seudónimo de Ben Paria, Ben el Paria, donde contaba historias de asesinos en serie y confesaba que los admiraba. En Facebook ofrecía esta definición de él mismo: la humanidad no es una mera condición biológica. Es también un estado mental. Basándose en eso, yo soy a lo sumo un pseudo humano y como mínimo un demonio. La policía también obtuvo los antecedentes. Está loco, te digo, o sea, yo tenía un compa así, huevón. Siempre decía cosas así como que yo soy un demonio, viva Satanás y que no sé, o sea, siempre decía cosas así, güey. Antecedentes judiciales de Griffiths, que estaban archivados como secretos porque databan de los tiempos en que no era mayor de edad. Allí constaba que cuando tenía 17 años había amenazado con un cuchillo a un guardia de supermercado y que antes, los vecinos de la casa donde había vivido con sus padres lo habían denunciado varias veces por destripar mascotas. ¡No! Encontraron también un informe psiquiátrico, donde un médico forense lo definía como un psicópata sumamente peligroso. La causa se elevó rápidamente a juicio y el proceso duró poco porque las pruebas eran contundentes y Griffiths jamás negó su culpabilidad. Al contrario, en la primera audiencia, a lo que llegó vestido con un traje gris impecable, se declaró culpable y, de pie mirando al juez, dijo: soy el caníbal de la ballesta, llámenme así. Para entonces la prensa británica lo definía como el nuevo destripador, evocando... Quería atención el puto, ¿eh? ...al legendario y nunca descubierto Jack, pero también al destripador de Yorkshire, un asesino en serie que se cobró la vida de 13 mujeres en la década de los 70. Griffiths quería que no lo confundieran con ellos, que lo apodaran por sus propios méritos. Los psiquiatras consultados por la prensa para que hicieran un perfil del asesino coincidieron en que buscaba ser descubierto en algún momento.
De otro modo no se podían explicar ciertas desprolijidades de su modus operandi, sobre todo tratándose de un criminólogo. El criminólogo James Treadwell dijo que Griffiths presentaba una mezcla de dos tipologías del criminal serial. Tenemos el asesino minucioso, detallista, que raramente deja pistas. Y por el otro lado está el asesino desorganizado, que deja huellas y muchas veces comete delitos sexuales en el mismo lugar de los hechos. Por lo que ha trascendido, Griffiths reúne características de ambos. Fue capturado en las cámaras del circuito televisivo de su edificio. Esto parecería un error infantil. Pero al mismo tiempo el cadáver fue cuidadosamente escondido lejos del lugar de los hechos, lo perfiló. Y agregó, en general estos casos se manifiestan mucho antes, no a los 40 años, pero además, por sus estudios, él sabe que ciertas cosas lo harán más notorio, como esa decisión de presentarse públicamente como el caníbal de la ballesta. El 21 de diciembre de 2000. La otra vez me vi la película esta de Guerra Mundial Z y decía una frase que cualquier asesino, por más cuidadoso que sea, por más chingón que sea matando, siempre quiere que lo atrapen, llevarse un poco de mérito. Porque qué sentido tendría rifársela con sus asesinatos y tal y no darle el crédito a nadie. En 2010, Steven Griffiths fue condenado por un tribunal de Leeds a cadena perpetua por los asesinatos de Susana Blamires, Susan Rushworth y Shaili Armitage. A pesar de que aseguraba haber matado a muchas otras, esos casos no pudieron incluirse en el juicio porque nunca se encontraron los cadáveres. Llegamos a la mitad del iceberg, gente. Y si quieren que suba segunda parte de este iceberg, pues lo comenten. Denle like, yo que sé, compartan el video. Lo de siempre, hermano, YouTube lleva como una puta década existiendo, ya saben qué hacer.